La vida en el campo, cuando lo sufrimos, cuando lo vivimos, cuando ya no es rentable, lo que hacemos es venderlo, ¿no? Pero es un llamado en este momento al gobierno federal y estatal, que por ejemplo en esta sequía vamos a tener una producción de temporal de sorgo y maíz muy bajo, un 70-60% menor al año pasado. Pero aunado a eso, el precio del año pasado, por ejemplo, en sorgo, que ya empezó la cosecha, el año pasado comenzamos en 5.800 la tonelada y ahorita comenzamos en 4.400 la tonelada. Entonces, se van a ver muy afectados todos los campesinos, todos los productores, y ojalá y Dios quiera que si no nos ayuda el gobierno, pues vamos a tener que hacer manifestaciones, alzar la voz, por ejemplo, como ahorita, que serían las primeras causas, pero después exigirlo, ¿no? Exigirle al gobierno como... Entonces, pues vamos para allá, ojalá el gobierno tenga esa sensación y ese tacto para poder ayudarnos, porque este temporal lo vamos a pasar muy mal.